Muy buenas a todos, locos del verso, ¿cómo están? Un placer, como siempre, estar con ustedes que están ahí del otro lado apoyando el canal. En el video del día de hoy vamos a estar repasando una nota que realizó la revista MCB Develop a Carl Jones, ¿sí? Quien dio una fecha estimativa de salida de Escuadrón 42. Por fin tenemos algún dato, pero también deja algunas polémicas para ser debatidas, discutidas, obviamente siempre de manera sana, entre los diferentes backers que apoyan este fabuloso proyecto, como siempre les digo, llamado Star Citizen. Así que no me quiero adentrar en el video del día de hoy. Presten mucha atención, quiero ver sus comentarios luego del video, porque como les voy a decir en el mismo, hay más dudas que certezas luego de estas declaraciones. Así que bueno, ¿qué les parece si lo vemos juntos? ¡Vamos! ¡Dale! En una entrevista realizada por la revista MCB Develop con sede en Reino Unido, dedicada al análisis e información de toda la industria de los videojuegos, uno de los directores operativos de Cloud Imperium Games dio algunos detalles que realmente parecen crear más dudas que certezas. Para empezar, te cuento que me estoy refiriendo a Carl Jones. Este hombre que hoy lleva a cabo las tareas que Chris Robert no quiere cargar a diario, no siempre trabajó en SIG, sino que hasta los años 2014 o 2015 trabajaba en Crytek y representó a la empresa durante parte del juicio que llevó adelante Crytek contra SIG por el ya conocido problema del motor CryEngine. Obviamente, como todo buen ser humano, por el dinero baila el mono, y en esos años pasaría a SIG, siendo una de las incorporaciones de la empresa junto con el mismo Erin Roberts, que pasaría también a tomar una dirección dentro de esta. Como vemos, parece que Jones es un hombre de fiar, así que veamos qué nos dice en esta entrevista. Como sabrás, y bueno, si no lo sabes te cuento, SIG tiene sedes en Los Ángeles, Texas, Alemania, Montreal y Canadá. Además, tiene oficinas en Winslow, con 400 empleados que se van a trasladar a Manchester. Ahora bien, la idea era que esta nueva locación llegase a tener unos 1000 empleados, cuyas contrataciones se comenzarían a realizar en los primeros meses del año 2022. Bueno, lo que nos dice Jones es que ese número estaría pensado para ser alcanzado en el año 2027, o sea, dentro de 5 años. Lógicamente que esta fecha no está referida a la finalización del juego, sino que por el contrario, él estima que para el año 2027 Star Citizen estará en un estado bastante avanzado y bueno, se encontrarán allí administrando un MMORPG muy pero muy grande. En ese entonces llegarán más jugadores, nos dice, también será más la propaganda y qué tan conocido se haga el juego, y con ello llegará más dinero, haciendo que deban abrirse nuevas sedes en diversas partes del mundo. Según Jones, por ejemplo, en Asia actualmente no hay presencia alguna de la empresa, pero en un futuro sí tendría que haber para dar soporte a los jugadores de dicha región. Luego menciona a Escuadrón 42 haciendo referencia a que Chris Robert, como todos sabemos y lo anunció él mismo poco tiempo atrás, cambió su residencia de Los Ángeles a Londres para trabajar con el personal encargado de llevar adelante dicha campaña single player. Jones nos comenta que a este modo de juego aún le quedan 2 años más por delante, y según él ve muy positivo que el mismo Robert se involucrase en el desarrollo de esta campaña, porque bueno, podrían avanzar más rápido con él manda más encima. Recordemos que Escuadrón 42 consta de 3 episodios, y para dejarlo bien en claro, ya que siempre bueno está la duda, la cual han despejado los mismos desarrolladores tiempo atrás, ni bien esté listo el primer episodio y este sea entregado a los jugadores, se pondrán de manera inmediata a trabajar en el segundo episodio. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que Escuadrón 42 seguirá siendo el gran ancla que tiene el universo persistente. Además, nos dice que teniendo en cuenta la situación pandémica, el trabajo a distancia y lo que ello implica, el balance del último tiempo es muy bueno, ya que trabajar de esa forma trae aparejados diversos problemas que dificultan la entrega de contenido en tiempo y forma. Digamos que se está excusando de los retrasos que han sucedido en el último tiempo. Una apostilla es que habló del metaverso y dijo que nadie mejor que Cloud Imperium Games está en condiciones de ofrecer esto con el nivel de detalle que requiere. Obviamente esto no está actualmente en los planes de la empresa,
ya que la gente disfruta de Star Citizen tal como hoy lo conocemos, pero da a entender que en un futuro ciertos aspectos podrían ser repensados, y ahí entran en juego las NFT que tanto se vienen mencionando últimamente en varios juegos, y Star Citizen no fue una excepción, ya que más de uno se ha preguntado el por qué no implementarlas dentro del verso. Este es un breve resumen en el cual plantea varias incógnitas, como por ejemplo el porqué del 2027 para poder llegar a tener esos 1000 empleados, por qué aún le faltan 2 años más a Escuadrón 42, por qué pareciera ser que el mismo Chris Roberts siempre tiene que estar encima de sus empleados para que todo avance, o bueno, de qué manera se abrirá la puerta de las NFT en Star Citizen. En el primero de los casos llama la atención el tener que pasar aún 5 años más para llegar a un funcionamiento óptimo, podríamos decir alcanzando esos 1000 empleados. Supongamos y juguemos un poco que en el 2027 será la fecha para que Star Citizen esté tan avanzado que se encuentre, podríamos decir, en una versión Gold para ese entonces. ¿Qué tan obsoleto quedaría en 5 años en comparación con otros MMORPG que vayan saliendo al mercado para ese entonces? Y si hablamos de obsoleto, si a Escuadrón 42 aún le quedan 2 años más de trabajo al menos para su salida en beta, siendo una campaña single player y con juegos como Starfield de camino, ¿será que este modo de juego puede sentirse algo anticuado por los errores cometidos a lo largo de, para ese entonces, 12 años de trabajo? ¿Qué tanto SIG puede sostener el proyecto a lo largo del tiempo en base al dinero aportado exclusivamente por los jugadores? ¿Acaso tiene un cheque en blanco o, por el contrario, ese cheque comienza a tener una fecha de vencimiento? Recordemos que todo el compromiso de los jugadores se hace adquiriendo naves, ítems y hasta parcelas virtuales hace algún tiempo atrás que serán utilizadas en el universo persistente. Pero gran parte de todo ese dinero se destina a Escuadrón 42, del cual no se sabe absolutamente nada. De hecho, lo último que supimos fue aquel episodio del Briefing Room, donde vimos la estación Asiedo a finales del 2020. Sabemos que la idea de SIG es no mostrar nada de este juego para no generar spoilers, pero no me voy a cansar de repetir lo mismo cada vez que hablo del tema. ¿No sería mejor mostrar esos avances reales con un gameplay de unos pocos minutos para que los jugadores así retomen la confianza que parece venir a los tumbos últimamente y así revivir, digamos, un poco ese hype en cada uno de ellos, demostrando que las cosas marchan sobre ruedas? Y si es cuestión de spoilear o no, bueno, libre albedrío. Quien quiera lo mira y quien no quiera no lo mirará. Pero a esta altura creo que lo único que se generan con esto, como te dije al principio, son más dudas que certezas. En fin, si teníamos que arrancar el año, obviamente no podía ser de otra manera que con alguna polémica, porque ya saben, pareciera que SIG usa a fuego la famosa frase empleada por Salvador Dalí, que decía: no importa cómo hablen de uno, bien o mal, lo importante es que hablen y mal a la gente de Cloud Imperium Games, obviamente no le va. Bueno, locos, hasta acá el video del día de hoy. Como siempre les digo, espero que les haya servido, gustado, informado. Ya saben que de ser así, pueden dejar ese like para valorar nuestro contenido. También pueden compartir el mismo, porque no, y si no están suscriptos, bueno, dale, ¿qué esperas? Suscríbete, que siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal. Ahora sí, nos vamos, como siempre, deseándoles a todos y todas una muy, pero muy buena vida. Y ya saben, comandantes, ciudadanos, tripulación, si salen al verso, además de legales, vuelen seguros. Adiós.